la gestión que se inició durante la gestión del maestro Francisco Cruz Camacho, cuando un grupo de docentes elaboró un proyecto que se consolidó en esta dirección. La maestría trajo consigo la posibilidad de que algunos estudiantes pudieran continuar con su formación de posgrado y además propició la interacción permanente con la sociedad a través de la investigación en los escenarios contemporáneos en los que se desenvuelve la disciplina. Sin duda, es importante que se siga trabajando en esa dirección para consolidarla y posteriormente obtener el doctorado. Licenciatura. En la licenciatura muchas son las fortalezas que se han desarrollado a través de las academias, cuerpos colegiados y las direcciones. Sin embargo, existen algunos aspectos que considero deben de ser atendidos. Me voy a referir a ellos como parte de mi plan de trabajo, a partir de tres ejes que se vinculan entre sí. Uno, el académico, el laboral, el administrativo, la articulación de la sociedad desde una perspectiva sustentable. Lo académico. En lo académico propongo una articulación exterior hacia humanidades y otras facultades para fortalecer la identidad y el trabajo conjunto en este espacio. En la actualidad las universidades enfrentan un nuevo desafío a su carácter autonómico, quizá de mucho más trascendencia y magnitud que su lucha interna contra el Estado, es tratar de la intromisión de los intereses del neoliberalismo y la globalización en su vida interna y en funciones sustantivas. Esto ha incidido en su parcelación cada vez más visible. Una forma de situarse en esos procesos internacionales es fortalecer una identidad colectiva que vaya más allá de la antropología, es decir, articularnos a diferentes facultades que forman parte de humanidades. Es cierto que existe una movilidad continua de los estudiantes, los cuales toman clases en otras facultades de humanidades. Sin embargo, es importante pugnar con las academias para que esta articulación se desarrolle de manera sistemática, tomando en consideración los intereses y las posibilidades laborales que tienen o que pueden tener los egresados. Que algunas de las materias que se imparten en otras facultades que sean afines para la formación e intereses de los futuros antropólogos se encuentren en sus cargas de materias. Las tutorías deben motivar a que los estudiantes incursionen en ellas. Un ejemplo entre muchos es que en antropología no se imparten materias que se relacionan con pedagogía y cuando egresamos muchos nos encontramos que algunas oportunidades laborales están precisamente en impartir clases. Existe una gran riqueza en humanidades que estamos desaprovechando. Las cargas curriculares deben ser flexibles para facilitar los traslados a otras entidades. También es importante que las academias busquen que las materias de área básica tengan una relación más estrecha con las carreras de la facultad. Un ejemplo es computación. Esta experiencia se debe agregar a aquellos paquetes que pueden ser de utilidad para el antropólogo social, el histórico, el arqueólogo, lingüista, incluso promover más cursos. Pugnaría porque en las academias se hiciera una revisión a los programas y las carreras. Algunas materias como antropología política en estos escenarios se vuelven fundamental y ya no se está impartiendo. Otras materias, como es el caso de antropología física, que genera ahorita demandas laborales, tampoco está en planes de estudio. También pues, se podría poner a debate otra vez esta propuesta que había estado saliendo en otros momentos de hacer la carrera de antropología física, que nos permitiría articularnos con otras disciplinas de conocimiento, como la química, la biología. Desde la dirección buscaría construir una mayor articulación con las demás direcciones de humanidades para obtener propuestas conjuntas. Que las experiencias educativas cuenten con la transversalidad que Raquel May, pero sin perder la identidad que genera el compartir con otras facultades un espacio como es el de humanidades. El movimiento universitario de humanidades proporcionó la remodelación del auditorio. Por tanto, considero importante que la Facultad de Antropología
vincule con otras entidades de la Universidad Veracruzana para promover eventos artísticos una vez a la semana, como pueden ser conciertos, obras de teatro, exposiciones de fotografía y pintura. Estas actividades de gestión pueden ser trabajadas de forma conjunta con la Consejería Estudiantil de Antropología. El propiciar la unidad de humanidades genera que se retomen las propuestas y trabajos que ha desarrollado la coordinadora de la unidad de humanidades. El caso de infraestructura, la articulación que existe con la Facultad de Arquitectura, la Consejería de Antropología y funcionarios vinculados a la rectoría para proseguir con la mejora en la infraestructura. Específicamente se consideraría la remodelación de dichoso hoyo negro, el taller de cartografía y la renovación del equipamiento de ambos espacios, la creación del centro documental, dotar a los salones de cortinas y cañones y el mantenimiento permanente a los baños, incluso promover discusiones en torno a estos espacios que forman parte de nuestra vida cotidiana y que muestran estructuras jerárquicas que algunas están en mejores condiciones, otros se mantienen cerrados. El analizar por qué se escriben cosas en las puertas. Buscaría que el dispensario médico funcione en los dos turnos realmente, con medicamentos. Mayor difusión de este espacio y que los médicos encargados proporcionen charlas a los estudiantes sobre temas que pudieran ser de su interés. Estudiantes y docentes estamos expuestos a sufrir accidentes y a no poder desenvolvernos con todas nuestras potencialidades físicas. Por tanto, es importante facilitar los accesos. El estacionamiento se ha vuelto un problema. Sería bueno contemplar la posibilidad de mejorar la entrada lateral a la puerta principal y una ruta más accesible. Insistir en aspectos como la iluminación por las noches y que la puerta de un costado se mantenga sin estar abierta. Trabajaría en la creación de un espacio de usos múltiples para antropología que cuente con un centro de cómputo, copiadora, fotocopiadora y un miniógrafo. Si bien las políticas de la universidad son evitar al máximo el desperdicio de papel, el reproducir algunos materiales sigue siendo algo indispensable para las clases y para la difusión de eventos. En ambos casos se buscaría hacer un cobro mínimo para que el servicio que se proporcione tenga continuidad. Obviamente, la presencia de los reproductores de documentos se sometería al consenso de la comunidad de antropología. Vinculado a otras direcciones y a las facultades de pedagogía y medicina, trataría de analizar la posibilidad de la creación de una guardería de humanidades. Esto es una necesidad para docentes, administrativas y estudiantes que tienen hijos pequeños. Esto tiene repercusiones en lo académico. Es importante para el trabajo académico el apoyar a las estudiantes durante la etapa del embarazo. En la Facultad de Medicina y Enfermería se están desarrollando algunos proyectos desde una perspectiva integral para la comunidad universitaria, con los cuales se trataría de establecer una articulación para que las alumnas cuenten con apoyo institucional en este periodo. Desde la dirección seguiría pugnando porque sea un diagnóstico consensado a medio, una mejora en la repartición de recursos y que los universitarios en general puedan participar en la planeación y su distribución. Buscaría que los temas que nos atañen como integrantes del área de humanidades tengan sustento académico, teórico, a través de darles continuidad a las mesas de trabajo, charlas y seminarios para que las demandas de la unidad se pueden hacer en los mejores términos posibles, articulación con otras instituciones. Buscaría darle continuidad a los convenios con otros institutos, como el que está en esta dirección tuvo con el Centro de Investigación y Docencia en Humanidades del Estado de Morelos, el cual está bajo la dirección del doctor Jesús Manuel Araiza Martínez. Solicitaría el apoyo al doctor Jesús Bonilla Palmeros para proseguir con el intercambio de actividades intelectuales, la movilidad estudiantil y docente, así como la organización de foros, coloquios o congresos destinados a la discusión de temas y problemáticas de las ciencias sociales y humanidades. Trataría de mantener los vínculos con la Red Nacional de Escuelas de Antropología y la relación académica que se ha establecido con la ENA Chihuahua y buscaría promover la articulación con otras licenciaturas de antropología en el país para que los estudiantes acudan a
foros, congresos y otro tipo de actividades académicas. Con la Dirección General de Relaciones Internacionales de la Universidad Veracruzana, en específico con la Escuela de Estudiantes Extranjeros, trataría de generar una mayor articulación para promover y socializar más las posibilidades de movilidad a otras escuelas en el extranjero para que más alumnos puedan acceder a estas experiencias educativas. También buscaría el que se promuevan estas estancias en el interior del país. La articulación interna. La Facultad de Antropología hacia el exterior muestra una unidad. Esto la ha fortalecido y esto fue lo que propició la posibilidad de la maestría. Sin embargo, al interior, esta unidad se ha ido mermando. La unidad podía lograrse a través de un trabajo conjunto que nos genere una identidad y un beneficio colectivo. Por tanto, trabajaría con las academias para formar un solo cuerpo académico, con una investigación que permita la integración de 4 facultades en una sola propuesta con incidencia regional, empezando por Jalapa y después Veracruz, Boca del Río. Creo que en nuestra historia tenemos antecedentes de este tipo de trabajo, desde Franco, Asgano, y en la actualidad pues, algunos autores con otras perspectivas, incluso con otras disciplinas como Enrique Lem, ha estado trabajando en estas propuestas conjuntas e integrales. Se considerarán aquellos esfuerzos que han sido realizados en algunas academias, pero se pugnaría porque sea una propuesta conjunta en la cual se encuentren participando docentes, estudiantes, con la interacción de institutos de la Universidad Veracruzana, cuyas líneas de investigación se articulen con el quehacer antropológico, como sería entre algunos en Instituto de Estudios Sociales, el Instituto de Antropología y el Museo. Para financiamiento se buscarían las instancias propias de la Casa de Estudios y otras como CONACYT. Estos proyectos se pueden articular algunas propuestas que se denominan las redes y que tienen un apoyo aquí en la UP de 50 mil pesos, más aparte de lo que se pueda conseguir a través del CONACYT y otras entidades. Esta propuesta puede generar publicaciones, seminarios y otras actividades que nos enriquecerían de manera conjunta. Es gratificante cuando desarrollas una propuesta en que alguno de tus compañeros y la entidad en la cual laboras te apoye. Por eso se fortalecerían los proyectos que con carácter sustentable ha estado trabajando y proponerle al maestro Ernesto Fernández Panes, los que en otros espacios está realizando Rodolfo Parra Ramírez, aquellos que desde una perspectiva etnográfica e indigenista realizan maestro David Cardeña, las investigaciones que sobre masculinidades ha elaborado la maestra María Beatriz Rodríguez, los viajes de estudio que efectúa la doctora Gladys Casimir, sería importante que se reactivara el laboratorio de políticas culturales, experiencia emanada de la carrera de antropología histórica que coordina el maestro Federico Colín Alampo y la maestra Lourdes Becerra. Los trabajos que el doctor Pedro Jiménez Lara realiza desde la arqueología, pero en los cuales mueve la articulación entre los distintos saberes y la sociedad, buscaría que se siguieran promoviendo. Promoveríamos puntualmente las actividades que en la carrera de lingüística desarrollan los docentes. En el caso de las maestras se han destacado por su disciplina y trabajo. Estos son algunos de los casos que conozco. Sin embargo, buscaría el que todos sus trabajos y avances de investigación se difundan de manera periódica, una vez a la semana en los medios de la universidad, y se buscaría establecer un programa de radio B una vez a la semana. Pero también pues, en algunas publicaciones externas. En el caso de los congresos y foros que los estudiantes proponen y realizan cada año, buscaría agilizar sus requerimientos y la promoción de las memorias del evento, inicialmente de manera digital, pero buscaría que estas pudieran reproducirse de manera impresa. Los ciclos de cine que ha desarrollado Antropología Histórica es una excelente propuesta que ha tenido continuidad. Por tanto, en caso de que lo consideren pertinente, buscaría que tuviera mayor difusión en Humanidades y al exterior, difundiendo más información sobre el contenido de las cintas a través de trípticos, información digital o un boletín que estaría a cargo de quienes han implementado esta propuesta. Las actividades
actividades mencionadas generan que poca importancia el contar con un consejo editorial formado por alumnos con apoyo de algún docente. Se buscaría que esto formara parte de alguna experiencia educativa o como parte del servicio social. El Centro Documental de Antropología es uno de los espacios que nos distingue. Trataría de acrecentar sus acervos a través de suscripciones con revistas especializadas en nuestro cáncer. Buscaría promover convenios con la editorial de la UB Institutos Afines. Trataría que esté presente la clasificación del material, considerando algunos lineamientos como los de la UNESCO, para que su inclusión digital, sin que se articule al sistema de bibliotecas de la Universidad Veracruzana, para que siga manteniendo su autonomía. En este espacio se buscaría el apoyar las propuestas de quien está a cargo, como el Duetletín, obviamente el altar y las festividades del Día de Muertos. Considero importante la creación de un libro vivo de plantas medicinales de la región de Jalapa, tanto silvestres como las que están domesticadas. Esto estaría articulado al centro documental y a la propuesta de remodelación de la unidad de humanidades que viene desarrollando la coordinadora universitaria, unidad de humanidades, la facultad de arquitectura y funcionarios de rectoría, con el apoyo de las facultades de agronomía, biología, es decir, sería un vivero pequeño. Este vivero pequeño permitiría la articulación de las cuatro carreras, permitiría publicaciones, permitiría una articulación social a través de, podría ser un yerbatero, el cual se podría vender. Bueno, la articulación es indispensable. En este sentido, creo que es importante que se analice con la administración, las líneas de investigación, las experiencias recepcionales y la tutoría de cada una de las carreras, caso por caso, de aquellos estudiantes que por diversos motivos dejaron de lado este proceso y de los cuales se encuentran en fase inicial los que están realizando los trabajos con la finalidad de proporcionarles un seguimiento integral que haga posible que más estudiantes concluyan. La gestoría es una actividad que los antropólogos de las diferentes carreras tenemos que realizar frecuentemente y qué mejor que sea en beneficio de los propios estudiantes. Por tanto, se buscaría consultar con las academias que se establezca contacto con las maestrías del país y el extranjero, como son los institutos, dependencias gubernamentales y algunas empresas que contratan antropólogos con la finalidad de generar una bolsa de trabajo. Vinculado a esto, se promovería un evento en el cual se proporcionaría esta información a quienes están próximos a egresar. Las actividades articuladas con este proyecto, los estudiantes las irán construyendo como parte de las materias de experiencia recepcional o como servicio social. Participar con otras facultades en los eventos que se hacen para los egresados de la preparatoria, que tengan información de las cuatro carreras de la facultad, fortalecer los procesos de inducción para las diferentes carreras y la maestría. La reglamentación que se ha estado mencionando como un sustento de las actividades académicas es fundamental. Contamos con una normatividad muy puntual sobre diferentes formas de titulación, pero carecemos de una integral más amplia que habríamos de trabajar en ella. En este proceso lo estamos viendo, ¿no? Lo que significan esas carencias. En lo laboral, la búsqueda de la consolidación laboral de los maestros por hora que tengan más de 5 años. Es fundamental el analizar con las academias y el delegado sindical de la facultad la consolidación laboral de aquellos maestros por hora que tienen más de 5 años, cuyo ejercicio ha sido avalado por estas y por los estudiantes. Es muy lamentable que muchos docentes, y aquí me gana la emoción, que tenemos más de 7 años, no hemos podido tener una situación que nos permita hacer frente a nuestras necesidades más apremiantes. Lo que nos lleva a estar trabajando con otros espacios y eso repercute en la formación de los estudiantes. De 75 docentes de la Facultad de Antropología, solamente 18 cuentan con tiempos completos. Esta situación se debe transformar. Por tanto, es prioritario garantizar la estabilidad laboral de los maestros por horas, que cuando menos logren integrar 10 horas
que permiten tener beneficios sindicales y que nos permiten promoverlos. Dar clases y estudiar un curso o una maestría o un doctorado es difícil, y aquel que está más marginado en la estructura universitaria es quien menos apoyo tiene. Es decir, se necesitan 10 horas base para acceder a algunos apoyos sindicales e incentivos de productividad. Sin embargo, desde la dirección buscaría el gestionar becas para aquellos docentes que estén interesados en continuar con su formación. Los docentes de antropología participan con frecuencia en congresos, tienen interés de desarrollar actividades, sin embargo se enfrentan, al igual que otros universitarios, con la burocracia. Para contar con un financiamiento inmediato, buscaría darle seguimiento en sus trámites y que esto se agilice lo más que se pueda. Las descargas de los maestros de tiempo completo, pugnaría porque se hicieran en tiempo y en forma para asegurar que las materias que salgan en periodos que permitan que los docentes por hora que tienen el perfil, la posibilidad de concursar para obtenerlo, en caso de que esto se realice en un periodo de tiempo restringido. Los convocaría para establecer los mecanismos de asignación de estas. En caso de que ninguno quiera acceder a las experiencias educativas, se buscaría la incorporación de los docentes externos. Es decir, se va a priorizar el contratar a los docentes que forman parte de la facultad. La incorporación de un nuevo o una nueva docente se haría del conocimiento de todos a partir de un oficio, para cada uno en el cual explicaría la manera y los motivos académicos por los que fueron contratados. Las nulas posibilidades laborales y las múltiples inequidades, aquí las he vivido más que en otros espacios. Y aunque esta es una causa que me ha distanciado de algunos de los docentes de esta facultad, es una situación que me ha lesionado, sin embargo no la quisiera para nadie. Por eso, uno de mis compromisos principales sería que ese alto porcentaje de maestros que se encuentra en mi circunstancia, de llegar a la dirección no le quitaría el dedo del renglón y empezaría con los otros antes que atender mi propia circunstancia. Tengo claro que la institución es la que genera esta situación, sin embargo es algo que debemos evitar que se siga reproduciendo, no tiempos completos de manera directa, no materias que no se concursen. Aspectos administrativos. En las últimas décadas, ciertas políticas nacionales tales como la evaluación y acreditación de programas, los estímulos de productividad del personal académico y la certificación profesional han pretendido impulsar una reorganización al interior de las universidades, fomentando la competencia individualizada. Sin embargo, desde la perspectiva de Octavio Chua Contreras, la universidad no tiene que optar necesariamente entre la tradición e innovación, cuando el potencial de su desarrollo se encuentra precisamente en saber combinarla. No se trata de cambiar por el cambio mismo, ni de sustituir a la institución por otras características vinculadas de su realidad histórica o de su razón de ser. El cambio debe ser concebido como una gran estrategia para mejorar su desempeño social en atención a un contexto más dinámico y complejo que el existente décadas atrás. Por tanto, es importante buscar la posibilidad de obtener más recursos mediante la acreditación, la cual implica la revisión integral de un programa académico con el fin de mejorar la calidad de la institución, sus planes y programas. La acreditación es el reconocimiento público que otorga un organismo acreditador a un programa académico que cumpla con determinados criterios, indicadores, parámetros de calidad de su estructura, organización, funcionamiento, insumos, proceso de enseñanza, servicios y en sus resultados significa que el programa tiene pertinencia social. Se parte de una autoevaluación, posteriormente la verificación la llevan a cabo los evaluadores externos a través de revisión documental y la observación directa. El proceso de acreditación conduce al diagnóstico de fortalezas, debilidades, recomendaciones para la implementación de estrategias que culminan con el otorgamiento de un certificado de acreditación con validez de 5 años. Este proceso en la facultad sí es indispensable, buscaría y promovería trabajarlo con la administración y las academias. De manera muy puntual solicitaría el apoyo de la maestra Yulia Güemes y
la doctora Lourdes Judar y a Mire, quien han apoyado el desarrollo de este proyecto institucional y se encuentran realizando estrategias al respecto. En el anexo está de manera específica cómo se puede realizar este proceso, pero pues voy a dejar un lado esto para seguir con mi propuesta. La articulación con las sociedades de una perspectiva sustentable, un futuro con construcción social. Los procesos globales como el neoliberalismo agrandan la brecha entre quienes lo tienen todo y aquellos que apenas subsisten. Esta circunstancia no debe de ser un obstáculo para acceder a la educación superior, menos para que al hacerlo se haga en circunstancia de inequidad y con múltiples carencias. Para enfrentar esto, buscaría mejorar algunas propuestas considerando la sustentabilidad. El Plan Maestro para la Sustentabilidad, propuestas y aplicaciones se realizó hace 3 años en la Universidad Veracruzana. Entre sus propuestas se encuentra la participación de la comunidad universitaria en una problemática ambiental. Derivado de esto, presentaron el Plan de la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad, en la cual está presente la generación de talleres participativos de planeación con la finalidad de que se sumen cuerpos académicos insertos en una dimensión de sustentabilidad. Un grupo de estudiantes de antropología está desarrollando una propuesta al respecto. Al respecto, pues apoyaríamos este trabajo, el comedor autónomo de humanidades, respetando su autonomía, pero buscaríamos establecer algunos convenios centrales de abasto. Existe el antecedente de que algunos compañeros de nutrición empezaron a hacer algunas experiencias educativas ahí, el servicio social, se fortalecería esto, se fortalecería pues, la promoción, el uso de la bicicleta, se promovería también la creación de la casa del estudiante universitario. Es decir, un espacio para aquellas gentes que vienen a realizar foros, que vienen a los foros, que tengan un espacio a donde llegar y que aquellos estudiantes de más escasos recursos tengan un lugar en donde quedarse. Yo considero que es muy importante fortalecer la licenciatura, conseguir la acreditación. Esto nos permitiría tener más ingresos, fortalecer las maestrías, que la maestría esté presente ya los cuerpos de investigación, con publicaciones, que salga la primera generación, que se generen vínculos con otras maestrías, con el Instituto Mora, con el Instituto, que se siga fortaleciendo esta articulación, con el museo, pero que una vez que se tenga fortalecida la maestría con un espacio propio, ya bien sea asignado, rentado, construido, que una vez que se logre que muchas de las deficiencias que tenemos en licenciatura no sean tan fuertes, empezaría a pensar que sería importante empezar a iniciar el proceso de doctorado. Antes, desde mi perspectiva, no sería pertinente, sería tejer hacia arriba, dejando la base muy endeble y pues en una universidad pública, lo más importante es la licenciatura. Y pues qué bueno que en nuestro caso tenemos la maestría y la posibilidad de seguir tejiendo hacia donde dan. Esa sería mi propuesta. Muchas gracias.